Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberí y este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. Hoy estamos viajando a Brasil para la segunda fecha del campeonato del mundo en ese territorio, más precisamente en la provincia de Goiás. Y luego estaremos para los fanáticos de la velocidad, dos bloques dedicados al campeonato español de velocidad con la participación de los argentinos en las divisiones Moto 3 y Moto 2 en lo que fue la fecha de Navarra, con grandes carreras a prepararse porque tenemos un espectáculo increíble que dio esta categoría. De esta forma arranca el Motomax de esta semana. Honda CB 150 Invicta, potencia tu atracción. Y así arrancamos este programa con el auspicio de Honda Motor de Argentina. En este primer bloque nos vamos a la anteúltima fecha del campeonato del mundo de motocross, ya en territorio del continente americano, más precisamente en Sudamérica, más precisamente en el estado de Goiás, en Brasil. Se largaba la primera manga de la categoría MX2, y aquí vemos luchando a Romain Febre junto a Julián Lieber, que se bajó de la Suzuki y ahora está con KTM. Esta era la batalla donde se equivocaba el estadounidense Covington, era superado por Ferrandis, Tim Geiser. Ahí lo teníamos a Tixier, que venía desde la séptima posición y debía recortar puntos si quería tener posibilidades de estar peleando por el título del mundo. Se iba al piso Geiser cuando estaba en el quinto puesto, y que seguía para adelante era Ferrandis, que iba a tomar la posición de escolta. Mientras tanto, en la punta lo teníamos a Romain Febre, que iba camino a su primera victoria de manga mundialista, seguido de las dos Kawasaki de Ferrandis y Arnaud Tonus, que retornaba después de una larga lesión. Primera victoria de Romain Febre con la Husqvarna oficial, haciendo ese Hell Clicker. Y ahora nos íbamos al MXGP, donde Max Nagel conseguía hacer el hold shot. El alemán se iba a escapar desde el comienzo. Ahí lo teníamos a Frosar peleando con el australiano Tim Ferris. Casi va al piso cuando se barre un poquito al tren delantero. Tony Cairoli, que venía desde atrás, pasando al inglés Tommy Searle. Esta era la batalla donde John Simpson se tocaba con Ferris, iba a parar al piso. Mientras tanto, Cairoli seguía haciendo de las suyas, superando rivales, y ya se metía en la quinta posición. Ganaba Max Nagel, y Cairoli con ese quinto puesto se aseguraba su octava corona del mundo. Sigue escribiendo historia el siciliano, y por supuesto el festejo de la gente de KTM para su octavo título mundial. Ahí el abrazo con Jeremy Van Horevic, que ha sido su gran rival este año y va camino al subcampeonato. Y la pizarra que deja bien claro, octava corona para este señor. Mientras tanto cae el partidor, les vamos comentando que ya se corrió México, una definición histórica en la MX2, ya que MXGP, como ustedes vieron, quedaba sentenciada aquí. Y toda esa información la pueden tener en nuestra página de internet www.motomax.com.ar. Julián Lieber peleando con su ex compañero Swier. Este era Guillot, que le aplicaba un block pass al español José Butrón. Ahí teníamos la caída más tarde del suizo, que venía andando muy fuerte. Yo lo considero uno de los candidatos para el año que viene. Pero quien estaba inspirado era justamente el piloto de Husqvarna, Romain Febre. Sabía que tenía la posibilidad de ganar su primer gran premio histórico. Fíjense, muy agresivo en esos tabletops, ahí pasando a Swier, que se quedaba un cachito corto y rebotaba. Mientras tanto, Jordi Tixier sabía que tenía que sacar la mayor cantidad de puntos. Tim Geiser se llevaba esta manga, iba a quedar tercero en la general. La clasificación, Romain Febre, su primer gran premio mundialista. Segundo, Ferrandis. Tercero, Geiser. Cuarto, Tixier. Quinto, Guillot. En el campeonato,
Quedaban 23 puntos para alcanzar a Jeffrey Herlings en la última carrera de México, donde se iba a presentar el holandés lesionado. Todas estas imágenes ya las vamos a estar viendo también en nuestra página de internet, las fotos exclusivas que sacó nuestro enviado especial a Goya, Lucho Pedersen. Así que ahí pueden ver parte de la trastienda de este mundial de motocross. La alegría de Romain Febre. Y ahora vamos a entrevistar a quien debutaba como ganador del campeonato del mundo. El de Husqvarna lo había esperado por mucho tiempo. Y aquí a mi Dargan del campeonato le dice: ¿qué manera de manejar este fin de semana? Esta vez no te sucedió nada y te llevas la victoria. ¿Cómo te sentís? Acá Romain Febre comenta: estoy realmente muy feliz. Mis errores me costaron este año varios podios, alguna victoria que hoy finalmente llegó. Manejé muy fluido y suave, eso me hizo no cometer errores y disfrutar principalmente. Hace algunos días atrás estuve probando la 350 y me ayudó a manejar mi moto sin ser tan agresivo. Estuve enfermo toda la semana y eso no me permitió entrenar. La última manga inclusive vomité por el calor, pero finalmente lo logré. Quiero agradecer a mi equipo, a mi novia. Gracias realmente a todos. Es una felicidad muy grande haber conseguido este importante objetivo que perseguí durante toda esta temporada 2014. Así que ahora a cerrar el año y a pensar en la temporada que viene, donde seguro vamos a estar peleando por el campeonato. Así escuchábamos la alegría de Romain Febre. Caía el partidor con mucho calor, como recién mencionaba el francés, para la batería final del MXGP. Dean Ferris era quien picaba en punta. Aquí quedaban involucrados Kevin Straibos y Frossard, dos de los protagonistas de la primera manga. Mientras tanto, ahí teníamos la lucha de Jeremy Van Horevic con Tommy Searle, también John Simpson, que se agarraba en el duelo de los ingleses. Y fíjense qué caída aparatosa, se golpea la pierna, iba a ser lesión en su fémur. Lamentablemente Tim Ferriss fuera de carrera. También lo veíamos empujando la moto a Rui Goncalves, David Philippe Aerts, que no iba a tener su mejor tarde, y Tony Cairoli ya corriendo con esa remera con el número 8 que marca sus 8 coronas del mundo. 2 en 125 en esa época, o MX2, y luego toda la categoría mayor. Nagel ganaba su segunda batería al hilo y de esta forma se llevaba su primera general desde el año 2010, seguido de Paulin, Cairoli, Frossard y Searle. Para más datos, Nagel desde el 2009 que no ganaba 2 mangas en una general, así que era un resurgimiento muy fuerte y algo muy importante para el equipo Honda. Aquí la coronación del alemán, que hizo una gran carrera, ahí acompañado por Tony Cairoli, que recibe en el tercer puesto ya la placa dorada como campeón del mundo. Frossard se iba a quedar con el segundo lugar. Aquí estamos con Max Nagel, que dice: pasó mucho tiempo para ti, como para Honda, para volver a ganar. Sí, claro, mucho tiempo y más ganando las dos mangas. Se lo dedico a mi novia, que está en casa, a mi equipo, a Carlo Martín, a los mecánicos y a la gente de Japón por su apoyo técnico. Mejoré y pese al calor pude mantener mi ritmo de vuelta. No conté, muy feliz. Con la palabra de Max Nagel nos vamos al primer corte, auspiciado por KTM de Argentina, y ya volvemos con mucho más Motomax aquí por el Garage TV.